Primero de todo, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estrenamos una nueva serie, Pokémon Espada. Sabéis que hay Pokémon Espada, es Pokémon Escudo. Hemos elegido la edición, la versión Espada. Y bueno, pues nos están presentando el juego. Y dice, gracias por acompañarnos en esta celebración del juego segundo de los Pokémon. Galar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades. Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon. Sí, así es. En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas. La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente. Se encuentran por todas partes, en el mar, en el cielo e incluso en plena ciudad. Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir. Los entrenadores Pokémon. Ah, me he dejado llevar por la emoción. Para aquellos que aún no me conozcan, soy Rose. Sin más dilación, recibimos un fuerte aplauso al mejor entrenador Pokémon de Galar. Disfrutemos del espectacular combate que nos depara Lionel, el campeón. Charizard siempre será Charizard. Encuentro amistoso o no, Lionel, así aquí se acaba. Uy, la hora de derrota no existe en mi edición de Roy. Mire y aprende. Adelante, Charizard, muestra el poder de la energía Dynamax. Dynamax es esto que se hacen grandes. Uy, la bestia. El voto del estadio. Ahí está, Pokémon Espada. A lo mejor la intro de Pokémon Escudo es diferente, ¿eh? No lo sabemos. Ya supongo que nos va a presentar nuestro personaje. Hola, ¿hay alguien en casa? Paul. Hey, ¿qué tal, Wingwaka? Anda, ¿ese es tu móvil nuevo? ¿Lo estás estrenando viendo el combate de exhibición? ¿Estrenando viendo el combate de exhibición de Lionel? No te olvides de darle ánimos con la pose Charizard. Hola, Paul, ¿qué haces aquí? ¿No soy el gran tía? Hola, pues sí, por eso he venido lo más rápido que he podido a buscar a Wingwaka. No vale la pena estarse pegado a la pantalla, total, es que si casi grabamos todos los encuentros. Vámonos, Wingwaka. Y tráete la bolsa, que seguro que cae algún regalillo. Que tenga un buen día. Ahí vale, ya lo he controlado yo. Llévate la bolsa. Bueno, pues tenemos a ese Pokémon aquí en casa. Supongo que ahí es donde juega, duerme o de todo saber. Es como si fuera una mascota. Llévate la bolsa, a ver dónde está la madre. Si buscas tu bolsa, está en tu habitación. Y no te olvides de llevarte el gorro. Mi habitación será esta. Aquí tenemos a un Pikachu. El mapa de la región, de Galar. Aquí está. Has cogido la antigua bolsa de tu padre y te has puesto el gorro. Bolsa por no decir maleta, vamos. Abre el menú con el botón X. Desde el menú puedes guardar la partida o consultar el mapa de la región para comprobar tu ubicación y lo de lo próximo de tu destino. La guía de aventura se encuentra en el bolsillo, objetos de clave de bolsa y puedes consultarla en cualquier momento. Bueno.
salida será por aquí. Sal fuera, que vos te estás esperando. Está guapo, ¿eh? O sea, no es un portento, pero está chulo. Otro Pokémon. No me sé el... Mira, el Butterfree, sí. Ostras, Quinquaca, qué pedazo de bolsa te has traído, ¿no? Bueno, así podrás llevar cualquier Pokémon que te dé mi hermano. Por muy grande que sea. Anda, mira. Ese Hulu, ¿qué haces aquí, amiguito? Pero bueno, ¿qué te ha hecho de cerca? Me vas a dejar echar astillas con tanto placaje. Ni se te ocurra cruzarla, ¿vale? El bosque Oniria está lleno de Pokémon muy peligrosos. Y ahora cuando... Y ahora pasando a cosas más importantes. Vamos, te echo una carrera hasta mi casa, Winwaka. ¿Crees que puedes seguirme al ritmo con esta bolsaca en la espalda? Bueno, no sé, intentaremos. La tecnología avanza a pasos agigantados. No me explico cómo pueden iniciarse combates o intercambios solo con un ir andando por ahí. ¿Y cuál es su casa? Hola mamá, hola hijo. Ah, has venido con Winwaka, hola Winwaka. ¿Y Leonin todavía no ha llegado a casa? ¿No ha llegado? No, aún no, mira que eres paciente a veces, hijo. Debe estar a punto de llegar a la estación del pueblo bar. Ah, vale, pues será mejor que, vaya a buscarlo. Que con la mala intención que tiene, sí que con la mala intención que se tiene, perdería hasta poder encontrar al baño. Muy bien, así me quedo yo más tranquila. ¿Vienes tú también, Winwaka? Así lo conoces y yo fardo de mi hermano un rato. Yo me adelanto, pero te espero por el camino. Qué impaciencia tiene este hombre, ¿eh? Ya no está el niño, está aquí. Arreando, que es gerundio. Pero antes escúchame bien, Winwaka. Si te aventuras en la hierba alta, los Pokémon salvajes se lanzarán sobre ti. Yo tengo a Bulbo, así que puedo defenderme sin problemas. Pero tú aún no tienes ningún Pokémon, así que pasando de la hierba alta, ¿vale? Hay una Pokébola ahí, ¿eh? Si seguimos recto, llegaremos a la estación. Debe estar ya allí. Ahí está la estación. ¿Cómo estamos, pueblo par? El campeón Lionel está de vuelta en casa. Sigue dándolo todo en combate para vosotros, mi adorado público. ¡Ue, viva nuestro impatible campeón! Charizard y tú sois los mejores. ¡Gracias! Seguid entrenando a vuestros Pokémon y nunca le digáis que no en un combate. Espero algún día vengáis a desafiarme para arrebatarme el título de campeón. Desafiar al campeón son palabras mayores, por mucho que entrenemos. Sí, tu Charizard es demasiado fuerte para mortales como nosotros. Vaya, vais a hacer que Charizard se sonroje. Mi compañero es muy fuerte, sí, pero vuestros Pokémon también pueden serlo. Nunca tiréis la toalla. Espero que vengan a desafiarme mucho los aspirantes duros de pelar. Mi sueño es que los representantes de Galar luchen y se fortalezcan juntos para algún día llegar a ser los mejores del mundo.
Lo siento, gente, mi fan número uno ha venido a buscarme. ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez, es que creo por lo menos 3 centímetros. Ni uno más, ni uno menos. Con esa vista de lince es normal que nadie haya logrado vencerte aún. Y tú eres, no me lo digas, puedo verlo en tu mirada. Muy guaca, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti. Es un placer a ti, te tienes como el mayor fan de Charizard de la historia y de modestia aparte, el entrenador más fuerte de todo Galar. No por nada me llama el campeón imbatible. Leon, el Bumoka, os he hecho una carrera hasta casa. Cuando os deis prisa, os quedáis sin comida. Este Paul le gusta más competir que a un Snorlax, un árbol de bayas. No le vendría nada mal tener un rival que alimentase esa emotividad. Ambos podrían hacerse increíblemente fuertes. En fin, gente, muchas gracias por haber venido a recibirme y recordad, un campeón no hace, se hace. La Charizard lo deja tirado ahí. Ah, no, se va volando. Oye, Lionel, no te habrás olvidado de lo que me prometiste, ¿no? Dijiste que nos darías un Pokémon a Wingwaka y a mí. Yo siempre cumplo, Paul. Vuestro campeón favorito os ha traído un regalo de categoría. Con estos Pokémon a vuestro lado podréis hacer vuestros primeros pinitos mientras tratáis de convertiros en unos entrenadores de AUPA. Vale, vale. A ver qué hay. Echadles un buen ojo. ¿Qué es tipo planta? Grookey. Tipo fuego, Scorbunny, Corte de Puebla, Shovel. No hay que decir que en la intro lo tenía decidido cuando presentaron el trailer. Me gustan los tres, pero este jodido me tiene más decidido. Miren aquí pequeñajos. Es hora de elegir un Pokémon. Te dejo elegir a ti primero, que yo ya tengo a Bulu. Bueno, pues lo he dicho. Lo tenía decidido ya. Voy a presentar en el juego, quiero cogerlo. Sé que es tipo planta, que no es muy recomendable elegir tipo planta. Yo siempre, bueno, siempre no, cuando jugué al fuego, al rojo, al Pokémon rojo, al primero, había el rojo y el azul, y cogí el rojo y cogí a Charmander. Tipo fuego. Voy a cambiar un poco, lo suyo sería coger Scorbunny. Pero bueno, Grookey es de tipo planta, su carácter es tan apacible como el mecer de las hojas del viento. ¿Te quedas con Grookey, el Pokémon de tipo planta? Sí. Elegí a Grookey. ¿Quieres poner un nombre? No, no voy a cambiar los nombres a ninguno. Así que se fue a Grookey, ¿eh? Pero este es un buen gusto. En ese caso yo te elijo a ti, Shovel. Prepárate para entrenar a saco, porque pienso convertirme en el próximo campeón. Este está guapo, ¿eh? Está guapo los tres, pero bueno. Intentaremos hacernos con todos. Así se habla, Paul. Con vuestro Pokémon podéis motivaros mutuamente y competir para ver quién se hace más fuerte y conseguir derrotarme el primero. Pobrecito. No te preocupes, pequeñajo, tú te vienes conmigo. Y no te dejes intimidar por Charizard. Todo lo que tiene de fuerza lo tiene de corazón. Chicos, la cena está lista. Traed a vuestros Pokémon y vamos a comer. Flipado el poder.
día siguiente. Habéis pasado toda la noche con vuestros Pokémon. Lo que se ha servido para conocerlos mejor y estrechar lazos con ellos. La duda ofende, Lionel, y fíjate, Wimbock y Grookey. También se han hecho inseparables. Así me gusta, creed siempre en vosotros mismos y en vuestros Pokémon. Si no dejáis de combatir y confiáis los unos en los otros, quizás algún día lleguéis a ser rivales dignos del campeón imbatible. Hey, Lionel, no hables en plural. Aquí el que te va a ganar soy yo y lo sabes. Pero si te empeñas no me queda otra, a partir de ahora eres mi rival oficial de Wimbock. Y no empieces a perder contra ti. Tener un Pokémon no te convierte en entrenador por el morro. Hay que ganarse el título a base de entrenar y hacerlos luchar. Yo juzgaré si tenéis madera de entrenadores. Y qué mejor que demostrármelo que en un combate Pokémon entre vosotros dos. ¿Qué dices? ¿Vamos a comenzar el primer combate Pokémon de tu vida? Estupendo, confío en tu compañero Pokémon y cuida bien de él. Si cumples eso de rajatabla, el resto es solo elegir movimientos que muestren lo fuerte que es. Y por encima de todo, disfruta del combate. Ya estáis todos a tono, tanto Pokémon como entrenadores, pues no esperemos más. He visto todos los combates de mi hermano y he leído todos los libros y revistas que tiene en su habitación. Sé qué hacer para ganar. Entrar al pueblo te desafía. Saca Wulu. No, vale, tío. Tiene dos y yo tengo uno. Grookey. Ahí en el sobre. El Wulu está eliminado. Nivel 6. Ahí está sobre. Uf, la rama, la hemos aprendido ahora. ¡Ey! Ya dominas las ventajas y desventajas que dan estos los tipos. Claro. Venido de sobre. Baja la defensa o algo. De ataque. Ya está. Adiós. Siete. He perdido a pesar de tener dos Pokémon, tú Grookey y tú sois demasiado fuertes. 400 monedas, pero no. Habré robado o algo. Eres la cañadera porque mi hermano te ha dado un Pokémon. Vuestro Pokémon ha librado un combate de Aupa. Tanto que ha estado a punto de sacar a Charizard para que participara. Pero digo yo que ahora que se ha ganado un merecido descanso, dejar que se lo cure. Quiero pedirte un favor, joven promesa. Acepta el desafío de Paul y conviértete en su rival. Competid entre vosotros para devolveros más fuertes. Lionel, me voy a volver súper fuerte, vas a ver. Anda, estírate y deja que combata en el gimnasio Pokémon. Tú no te andas con medias tintas, ¿eh? Así que quieres participar en el desafío de los gimnasios de medio evento de la región de Galar. No me extraña, pero antes de nada tenéis que aprender más sobre Pokémon. Y no hay mejor forma de hacerlo que con una de las Pokédex. Necesitáis al conseguirla cuanto antes. Llevadla siempre encima y podéis obtener información muy útil sobre los Pokémon y de lo que son capaces. Pero no creéis que se trata solo de rellenar entradas con datos, no, es mucho más que eso. Pronto veréis completar la Pokédex en un muestra de entusiasmo y amor que se siente por los Pokémon. Tenemos una misión muy cuaca. Si queremos una Pokédex tenemos que ir al laboratorio de Pokémon. Me gusta ese entusiasmo que os trae. Se lo haré notar a la profesora. Yo voy a ser el nuevo campeón. Completar la Pokédex será para el comité y no solo el principio. Me pienso convertir en una leyenda. Deberéis contarle a tu madre que nos vamos a buscar una Pokédex.
Pues vamos a decirle a mi madre que vamos a buscar la Pokédex. ¡Ey! ¡Hola! Espera un poco, ¿qué ha sido ese ruido? Mi casa. Mira, la cerca está abierta y vuelo ya está ahí. Eso es que nos abren el camino para que nos podamos ir. Hacen lo parado de meterle placas, que no se habrá colado dentro, ¿no? Está totalmente prohibido el paso. La nieta la puso ese color de niña y las pasó moradas. Para como después de le cantaron las 40. Igual, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudarlo. Lo mismo digo, en situaciones como esta, lo correcto es hacer lo incorrecto. No se hable más, convoca. Démonos prisa. Ya llevo Pokéball. Seguro que sale alguno. Bosque Oniria. ¿Dónde estará el dichoso bulo? No veo tres en un Moonbray. Con esta niebla, tenemos que encontrarlo cuanto antes. Combate, combate. ¡Oh! Un Scope. Porque no tengo la bolsa de nada, ¿no? Tengo una poción, no tengo nada. Pues le metemos. Hacer fuerte. Está. Cúbrete. Así de un grito. Rápido. Rama y listo. Ahí está el bulo. No quiero ni pensar lo que puede pasar a ese bulo. Vamos, como acá. Esto, tío. Esta niebla da un poco de yuyu. Y es, sé de sobra que no debíamos estar aquí. ¿Pero qué?
Es... Adelante, Grookey. ¿Qué voy a hacer yo con esto, este bicho? Si es el prota de la edición. Ni cosquillas. El misterioso Pokémon te observa. El movimiento no le ha hecho nada. Digo que no veo nada, estás bien. Nada. Lionel, ¿cómo te has bañado para llegar aquí? Con lo malo que eres para orientarte. Vaya, bonita forma de darme las gracias, con lo preocupado que me tenéis. He ido a buscaros porque llevaba una eternidad esperándoos. Hasta me acuerdo, habíamos venido a rescatar a Bulbo. ¿Dónde está? Está sano y salvo, no te preocupes, aunque cuando llegué estabais tan inconscientes. Mira que adentraros aquí sabiendo que está prohibido y es peligroso. Ha sido una tremenda muestra de lo bien hecho. Uf, parece que al final la cosa ha terminado bien, muy poca. A menos nos ha metido en la niebla de mil pares de narices. Hemos luchado contra ese Pokémon misterioso para nada. ¿Un Pokémon misterioso? ¿De qué hablas, Paul? No sé qué era, pero impresionado solo de verlo. Tenía pinta de ser súper fuerte. Y la marrera es que en ningún momento parecía jugarle. Era casi como si lo tratara. Los traspasaba. ¿Que los traspasaban, dices? Quizás los rojos son el cielo, desde el bosque de Omidia oculte un secreto escalofriante. Quién sabe si entrenáis mucho con mucho empeño, tal vez algún día podéis descubrir la verdad. Bueno, salvaos del bosque de Omidia. No os preocupéis por nada, que estáis conmigo. Bueno, nos han regañado un poco, pero mi nueva experiencia no está nada mal como mi primer capítulo de leyenda, ya te digo. Si te vas a decir nada a tu madre, sí que te va a caer una sobre una bronca. Anda, avísala de que nos vamos al pueblo para. Pero qué precioso es este Grookey. Ya van a contar bien lo que os vais a pueblo, para el pueblo para. A que os entreguen una Pokédex. Toma, no tendrá mal un poco de dinero para el viaje. Acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta para hacer Pokémon. Y ten en cuenta que Grookey luchará por ti con todas sus fuerzas, así que no te pases. Y le pidas barbaridades, ¿vale? Si te ves dificultades, vuelve a casa. Aquí te será mejor que en ningún sitio. Vale, pues ya está. Hecho. Vamos, un pequeño paso para el entrenador, pero un gran salto hacia el título de campeón. ¿Y sabes qué? Creo que me voy a quedar rato compartiendo en la hierba alta para entrenar. A mi shovel. Estuve tirando a la laboratorio de Pokémon, ¿vale? El edificio está en el tejado morado y el dibujo rojo, el blanco de forma de Pokéball. No te he perdido. Yo iba por la Pokéball esa, pero rápido, vamos. Ya. Es que incluso los shovels eso no me deja. No juro que diga. Una poción.
paralizado. De darme Pokéballs. Es que no me interesa entrenar ahora mismo porque no puedo coger más. Mira el Charizard. Charizard me molaría un montón que viniera conmigo. Está por aquí el laboratorio, ¿no? Sí. Hay que estar yo en él. Enhorabuena, no has tardado en nada en llegar a la meta. Recuerdo que no yo tardé días en dar con el laboratorio de la habilidad, pero bueno. Mis intenciones eran un caso perdido. ¿Te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes al codearte con un Pokémon? Venga, entrenemos. Y muchas gracias por... Entremos. Y muchas gracias por indicarme el camino, Charizard. La profesora Magnolia tiene cantidad de documentos la mar de interesantes. ¿Qué has venido hoy, Lionel? Te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si se han descubierto nuevos Pokémon fuertes. Hola, Jumper. Yo también me alegro de verte. Es que he venido a saludarnos. Es Jumper. Me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdido. Ahí, esta chica se llama Sonia, además de ser muy inteligente, cocina de maravilla. ¿Qué cosas dices, Lionel? ¿Podrías presentarme con la chica que participó en el desafío de los gimnasios contigo o algo así mejor, no? Que además debe un abrito de sacado, no solo Jumper. Pues que te has olvidado. En fin, encantado de conocerte. Como ya sabes, me llamo Sonia, soy la ayudante de la profesora Magnolia. Este de aquí es Winwaka, justo acaba de empezar a dar sus primeros pasos como entrenador. Si sí, tienes algún consejo para darle, lo dejo en tus manos. Mira, Jumper se lleva a Lionel. Pero, ¿qué se ha creído Lionel? Va siempre a su bola. Anda, pero si tú tienes un Smart Rotom. Hola, Rotom. Los Smart Rotom son de los más útiles. Como tienen un mapa y navegador, es posible perderse. Menos que sea el Lionel, claro, el pobre es un caso aparte. Dime, ¿sabes mucho acerca de los Pokémon? Ya te digo. Pues bien, entonces voy a habilitar la Pokédex en tu Sharp Room porque te va a venir de verlas. Es el rol de la persona, que por cierto es mi abuela. Y a ver si la verla para agradecerle el regalo. Su casa está al final de la ruta 2. Muy bien. Hey, joven entrenador, perdona que te moleste así de repente. Puesto que acabas de salir del ordeo de Pokémon, imagino que te acaban de dar una Pokédex, ¿verdad? Toma, Martín, me gusta regalar las cosas a los entrenadores novatos que me encuentro. Me ha dado una poción. Es una poción. Vale. Seguimos sí, a una poción. Estación, ¿no? Pero... La tienda, sí. Qué pesado el Paul. Así que a ti también te han dado Sonia una Pokédex. Pues ahora toca recorrer el canal para completarla y de paso formar un equipo de primera. Prueba de nuestro gran viaje, va a ser lo más. En el trayecto es posible que tus Pokémon se hagan heridos de tu combate contra Pokémon. Salvajes u otros entrenadores, pero por eso están centros Pokémon. Son todos iguales de afuera, parece que los arquitectos son los que deben esforzarse mucho, pero es para que sea más fácil de encontrar. No todo lo que parece eso a primera vista, ¿eh? Tengo un poco acabado de ver lo que hay por dentro. Pues el laboratorio, como siempre, centro común. Yo me lo lía, pues como son tan buen amigo, te voy a explicar todo lo que puedes hacer aquí. Le doy uno de los libros de mi hermano. Mira, estamos en la señorita de aquí, cura tus heridas, tu Pokémon son Pispas. Luego está este PC donde se enviarán los Pokémon que atrapes y no quepan en tu equipo.
Y encima hasta 6 Pokémon que no se te olvide. Y no me sale la tienda de Pokémon, puedes comprar todo tipo de objetos útiles a mí, las pociones me han salvado más de un aprieto. Bueno, se entrenan a tíos, os recomiendo hacer el copio de pociones. Gracias, buena idea. Yo me voy a anotar, yo me pienso que vienen las rotadas cuando acabéis con Boca. Comprar. No me dan Pokéballs. Bueno, ahora está. Creo que recuperado. Escúchame, mi grupo acá, cada entrenador me gana el que se aprecia y debe participar en el desafío de los gimnasios. No me puedo creer que no sepas lo que es una competición que tiene lugar una vez al año para elegir quién se enfrentará al campeón. Y no te vayas a creer que es fácil participar en el desafío, hace falta una recomendación. Yo tengo que mandar la lata a mi hermano para que venga una, pero no hay manera. Aunque la misma persona puede echar una mano. También debe echar una mano, ¿sí? Ser rivales no sirve con motivación. Para hacernos más fuertes. Hoy ya estoy más motivado. La casa de profesor está al final de la ruta 2. Aprovechemos para entrenar a nuestros Pokémon por el camino. Será aquella. ¡Ey, Wunwaka! Ahora que caigo, nadie te ha enseñado todavía a capturar Pokémon. Por eso estoy yo aquí, si quieres completar la puedes, es fundamental. Que sepas estar con un Pokémon. Lionel. Como sabes, cada Pokémon tiene uno o dos tipos, con sus puntos fuertes y débiles. Por eso es importante que tu equipo haya variedad para compensar que puedan oscurecerse entre sí en el terreno de combate. En realidad es muy sencillo, ya verás, presta atención y aprende al campeón. Va a ser como atrapar un Pokémon un verdadero campeón. Lo tienes que debilitar antes de cogerlo. Me va a mostrar como que con toda la vida no puedes. Con toda la vida la he cazado. Un salvaje no era. ¿Qué pasa, Lionel? Toma unas cuantas Pokémon para que captures un montón de Pokémon. Porque aquí seguro que no hay cantidad deseando hacer amigos que te han entrado. 20 Pokémon me ha dado. Está bien. Recuerda que tus Pokémon también pueden recibir puntos de experiencia cuando captures Pokémon. Entrena a tu equipo combatiendo con otros entrenadores para que te encuentres por el camino. Como campeón tengo ganas de ver qué Pokémon elegís cada uno para acompañaros. Donde vuestra aventura. Pues ojalá coja un Charmander. Estoy tranquilo, voy a atrapar a tantos Pokémon que el profesor se va a quedar con la boca abierta. Ya verás. Sobre todo un Charmander. Pero no creo que tenga suerte. No, Jumper este no me mola. Bueno, vamos a ver qué hace aquí nuestro amigo. Hay que debilitarlos un poco. A menos hasta amarillo. No para que estaba, ¿no? Intentarlo. ¿Ah?
Bien, tenemos a Jumper. No lo quería. O sea, este va a durar poco aquí en el equipo. Algo que tiene sitio de sobra. Nivel 8 para Gusky. Ahí está. Oh, este sí. Oh, qué guapo. Nicket. Mofa. Sí. Me sigue paralizado. Bolsa. O sea, que no vamos a cargar. ¿Ves? Pues este me gusta más que el otro. Con este sí que estoy contento. Nikit, a ver. Tipo siniestro. Cuando las miras de dos entrenadores se cruzan, los costumbres que echan un combate. El joven Miguelín te desafía. Placaje. Vamos a ver si nos lo cargamos ahí de un golpe. Siguiente turno. Estoy amarillo yo, ¿eh? El mofa este, pero a ver si va a fallar el turno y... ¡Ojo! Me quedan 5. Vale. Nivel 9. Dos pociones. Bolsa. Poción. A esta mujer. Es una prueba viviente de que la fuerza y la inteligencia no están reñidas. La chica no te desafía. Sí. Uy, qué fea. Es una tortuga fea.
Aquí son de fuerza, parece que todo está andando ahí. 504 monedas. Y aquí otro chavalín. No me deja. Ahí está Paul ya. No podía ganar a Paul, pero a ti seguro que te pulo. Chechu. ¿Qué pasa, Chechu? Qué feo. ¿Se la ha regalado o no? Está dando, ¿eh? Voy a cambiar de Pokémon. Voy a sacar a Nikki. Tío, me la ha fundido. Este hecho saca un Mickey. Objeto eléctrico este. Eléctrico. Bueno, hemos paralizado. Sigue atacando igualmente, Venga, Jumper. Nada menos, perdida, Chechu. Ya está la profesora. ¿Qué tal marcha su medición? ¿Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno Dynamax? Me gustaría poder decir que sí, pero todavía quedan un millar de incógnitas. Espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor. Uf, pero si tenemos de visita, mira que no darme cuenta, perdonad. Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores, soy Magnolia. Venga, pasemos dentro. Vaya, vaya, Paul, parece que tu Bulu tiene ahora un nuevo amiguito. Y tú debes ser Wing Waka. Sonia te ha dado una Pokédex, ¿verdad? Tu misión ahora consiste en completarla.
Por cierto, como que has oído hablar alguna vez del fenómeno Dynamax. Para poder dominarlo es necesario conocerlo a fondo y no hay nada que haya pasado más tiempo estudiándolo que la profesora Magnolia. Lionel siempre hablando de Pokémon. En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes. Por ejemplo, ¿tienes idea de la cantidad de tipos de que existen? Oiga, profesora, va a ver si usted es capaz de convencer a Lionel para que nos recomiende para el desafío de los gimnasios. Vaya, dígame, Lionel, ¿por qué no recomiendas a los chicos? Pues porque su recorrido como entrenador no ha hecho nada más que empezar. Me parece que están todavía demasiado verdes. Ya veo, pero Lionel, ¿no dices siempre que tú sueñas que los entrenadores de Galar sean los más fuertes del mundo? Pues sí, había olvidado que ese es el motivo por el que he confiado en estos Pokémon. Vale, eso es lo que te vamos a hacer. Si quieres ganaros mi reconocimiento, recomendación, tenéis que llevar un combate que emocione hasta el campeón como yo. Quiero que lo deis todo, así que dejad de que os cure a vuestro Pokémon primero. ¿Y otro combate entre nosotros? Venga, te espero fuera. ¿Otro combate entre nosotros? Estoy listo. Siento ver cómo se devuelven estos dos jóvenes en combate. Si volverán imbatibles como yo, tenéis que aprender cada combate que libréis. Venga, luchad, a ver si vosotros y vuestros Pokémon estéis a la altura. Sigue luchando, Rookie D. Joder, este se va con un ataque aquí directo de planta. Rápido. Ahora se ha sacado aquí.
Me da rabia haber perdido, pero me alegro de que alguien tan fuerte sea mi rival. Las horas que me he tirado practicando el lanzamiento de Pokémon no ha servido de nada. El camino hacia la cima implica una de cal y otra de arena. No siempre se puede ganar. Si la gente intentando es la única manera de hacerse más fuerte. Paul, Wiwaka, menudo combate. Ha sido un auténtico regalo para la vista. Vamos a merecer la recomendación del campeón en persona. Tengo recomendación. Me da la recomendación de los aspectos clave. Gracias, Leon. Le voy a superar el desafío de los gimnasios como me llamo. Me llamo Paul. Ojalá, pero de todas formas. No es como... Chastity y yo estamos en el corazón en un puño. Por lo tanto, desde que se acierta la fijación con la forma de lanzar el vuelo detrás de lo que nos tienen, nada que ver con la verdadera fuerza. Me temo lo peor, pero me alegra de que vaya a ser madurada. Y de ti espero ver combates que me dejen a los... Ah, no, ha dado Wimboca. Pues ya sabes lo que toca, colega. A partir de ahora, entrenar a saco y superando los videos, hacer el título de campeón. Hecho. Cuanto más combate libremos entre nosotros, mejor que entrenaremos a nuestro Pokémon. Pero que... Mira, bueno, son este deseo. Ya hemos quedado, pues tomo esta para ti. Pide de poder misterioso hallado en la región de Gala. Se dice que encuentra una vera realizados en sus sueños. Con una de estas piedras que hace mi Pokémon lo que hace el resto de Dynamax. Aquí es genial. Se dice que caen en los pies a aquellas personas que desean algo con todas sus fuerzas. Quiero ser el entrenador más fuerte. Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo. Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo mundial y en el universo de Sideral. Hala, como ya te he dicho falta de veces, seguro que se cumple. Para las estrellas de deseo son piedras muy misteriosas, cargadas con un poder desconocido. Solo te parece que aquí en la región de Gala se encontraron todo un tesoro. Ahora bien, no se puede usar por sí sola, así será mejor que dejes a mí un momento. Me da a mí que esta aventura nos va a deparar un montón de sorpresas. Cumple que todo ese desorden de euforia y de alborozo, pero no permitas que te mueva tu juicio. Para el viaje que emprenderéis mañana. Como de Holgorio me encuentro nada más volver. Si nos quedas para cenar, ¿no? No te entiendo recoger gusto y a ver, ¿verdad? Ocurre que está dando mal. Ya es de día, comienza nuestra aventura. Buenos días, jóvenes promesas. Por cierto, ¿por qué es eso de que se topaste con un Pokémon misterioso? ¿Puedes darme más detalles? Me puse a enfrentar a un extraño Pokémon en medio de la niebla, ya te digo. Y que lo ignoré porque esto resulta que me desmayé y no me recuerdo muy bien del resto. Menudo elemento estás hecho. Paul Wingo, que esto es para vosotros. Te has puesto la muñequera Dynamax, que te he entregado a la profesora Magnolia. Sí, lleva engarzada una estrella de sed y el portador se halla justo en un nodo energético. Reacciona emitiendo la luz que permite dinamaxizar Pokémon. Son muñequeras Dynamax o como se les conoce, probablemente Maxi Muñequeras. Llevan engarzada la estrella de sed que encontraréis ayer. Muchas gracias, profesora. Wow, como lo dije, el freno de Dynamax ya no tendrá secretos para mí.
Bueno, no te dejes llevar por la emoción. Al fin y al cabo, para proporcionar el fenómeno Dynamax, es decir, para agigantar a los Pokémon, son necesarias una serie de condiciones. Sigue sin completar las entradas de Pokédex, tendréis que visitar distintos lugares para encontrar todas las especies. Todas cosas poder hacer y descubrir qué ganas tenía de comenzar la mi leyenda. Venga, venga, te he hecho una carrera a la estación. Casi se me olvidó, Guga, te voy a dar un consejo genial. Ya sabes que algunos Pokémon se suben por lugar con la hierba alta, ¿no? Si te agaches que vayas despacio, no se enterarán en tu presencia. Pero si les sigues, se darán cuenta enseguida. Si no se te da bien el tema, te enseño el truco para el truco, pues para la palanca izquierda. Te acuerdas de ahí donde está la estación de Park, ¿no? Bueno, donde encontramos con Lionel. Pues a ver, quedamos allí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte, ya llevamos cerca de una hora de juego, así que lo vamos a dejar justo en este momento. ¿Eso es un Raichu? No, es un Nikit esto. Bueno, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado este vídeo, si os dais like, suscribiros, os espero en el próximo, hasta pronto.